¿Cómo están, amigos? Les habla Carlos Castañeda. El día de hoy estamos ubicados en Zipacón, Cundinamarca. Las personas que conocen esta zona, ¿sí?, estamos más o menos a una hora de Bogotá. ¿Sí? Estamos muy, muy cerca de Bogotá. Les comento, lo más importante es que estamos en un clima frío, porque esto aún es sabana, de parte de Bogotá. Entonces, pues aquí vemos cultivos como papa, frijol, lechuga, bueno, todo lo que es campo. Entonces es un clima frío, estamos más o menos como a 2400, 2500 sobre el nivel del mar en este momento. Para las personas, pues, que les gusta este tipo de predios que está cerca de la ciudad, cerca de Bogotá, pues aquí está disponible. El día de hoy estoy un poco afónico, no he podido hacer videos porque estaba un poco malo de la garganta, pues hoy ya estamos retomando nuevamente los videos, a ver cómo nos va, cómo me escuchan. Bueno, el lote que estamos ofreciendo el día de hoy es un terreno de 4444 metros y ya se le hizo topografía. Este predio que se está ofreciendo el día de hoy, prácticamente se los voy a mostrar cómo es, son los linderos, que es prácticamente por toda esta reja. Todo esto que ustedes ven es la reja del vecino, toda esta parte acá, ¿sí?, toda esta reja es parte del vecino. Por allá hay un ingreso, no sé si alcanzan a ver una carretera en esta parte, por allá hay un ingreso. De aquí a la parte principal estamos como a unos 300 o 400, como a unos 500 metros, ¿sí?, desde este punto a la carretera pavimentada. Pero lo interesante de este predio es que tiene dos entradas, ya se las voy a enseñar. Por aquí se le acabó de hacer un acceso para entrar por una vereda que se llama El Chiscal, que es una vereda que pertenece a Zipacón. Entonces también podemos ingresar por allá o ingresar por la parte donde les comenté inicialmente. Este es un terreno, pues, que se está vendiendo la mitad. Aquí todo lo que ustedes donde ven como flores, aquí rosaditas, todo esto que ven como flores rosaditas, todas estas flores, es lo que se está vendiendo en este momento. En total, como les indico, son 4400 metros, ¿sí?, que están, pues, en este momento ya con plano topográfico. Este es un terreno más grande, pero en el momento, pues, lo que se hizo fue vender ya una parte amplia y nos quedó, pues, esta parte de terreno, que son 4444 metros. Prácticamente, aquí donde voy caminando en este momento, prácticamente es plano esta parte. O sea, plano significa que es algo tendidito, ¿sí? Estamos, pero es prácticamente, es que aquí realmente lo que es la hierba no nos deja ver muy bien, pero esta parte es plano prácticamente, ¿sí? Aquí, pues, había un cultivo como de alberja, chuela y esa parte, pero actualmente, pues, ya lo arrancaron y, pues, no quedó en este momento. Bueno, entonces aquí continuando con la parte de las tomas, el terreno que está ofreciendo realmente es un terreno de 4444 metros. Es un terreno bien interesante, aquí podemos ver lo que es la vista del terreno como tal. Esta es una finca mucho más grande, que es toda esta parte. La propietaria de este terreno, porque es una propietaria, ella está vendiendo, pues, prácticamente toda la finca como tal, pero, pues, la está vendiendo realmente así parcelada. Entonces, las personas que de pronto les interese comprar una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, pues se podría revisar, porque realmente es una finca bastante, bastante grande. Por allá vemos cultivos por la parte alta, se los voy a señalar, vemos cultivos en esta parte de papa, por aquí también se ha sembrado maíz, alberja, frijol, habichuela, ¿sí? Entonces, las personas que de pronto les interese con fines de cultivo, pues ahí se puede. Con fines turísticos también es muy viable, porque el ingreso vehicular, por arriba también hay un ingreso vehicular muy interesante. Pero en este momento, pues, nos vamos ahorita a centrar en este predio que es, pues, el que se está ofreciendo, que es un lote bien, bien interesante. Estamos aquí rodeados de vecinos que han hecho casas campestres en esta zona, más que todo en la parte de arriba. Aquí inclusive puedo mostrarles, ahí están edificando una casa, y hacia allá, por ese lado donde está la carretera, vamos a encontrar también otras casas que han diseñado. Arriba también hay una cabaña en lo que es la finca como tal. Y lo más interesante es que tiene los dos ingresos, que es el ingreso por este lado y el ingreso por el lado de allá. Entonces, esto realmente es algo fundamental en este proceso de compra para este predio, en esta inversión. Este predio, pues, al no ser tan grande, estamos hablando de 4400 metros, prácticamente, pues, aquí va a quedar lo que es como una edificación, una casa. La vista hacia Zipacón es hacia ese punto,
Desde aquí yo lo logro ver, de pronto en la cámara no lo enfoca, pero desde aquí se ve lo que es la parte de Zipacón, ¿sí? Estamos muy, muy cerca realmente. Aquí podría quedar lo que es la casa para una huerta, para parqueadero, ¿sí? Entonces tiene mucho, mucho potencial para que ustedes lo miren, lo analicen, a ver si les llama la atención. Está a un excelente precio, ¿sí? Realmente la propietaria está pidiendo en este momento 98 millones de pesos. Solo 98 millones de pesos ese terreno, y es un precio que de pronto pues ya nos toca hablar con la propietaria y que ustedes hablen directamente con ella para lograr buscar un acuerdo en pago de acuerdo pues a la negociación, ¿no? El tema ya de documentos, pues todo se encuentra en regla, pero como les digo, esta es una finca más grande y se está vendiendo pues es esta parte del lote. El lote pues prácticamente, les señalo nuevamente, llega uno para el ingreso. En esta esquina hay una reja, baja aquí más o menos como unos 20, 30 metros, ¿sí? Baja aquí por toda esta parte, por toda esta parte aquí, la mitad, ¿sí? Todo lo que ven como con, lleno de florecitas, vamos hasta prácticamente donde están los arbolitos aquí grandes, sube nuevamente y hasta llegar a la reja y por toda la parte de la reja, prácticamente este es el terreno. Aquí yo le digo, pues, les puedo decir que es un buen vividero, es muy, muy agradable, muy amigador. Yo vivo aquí cerca y pues realmente puedo decir que es muy, muy agradable vivir en esta zona. Pues a las personas que les guste el clima frío como tal. Estamos ubicados a un promedio de una hora de Bogotá, muy muy cerca realmente. Aparte de eso, aquí lo más cerca es una parte que se llama Cartagenita. Las personas que conocen Cartagenita, esto es más o menos como a 40 minutos de Facatativá. De aquí a Cartagenita nos gastamos, que eso está por la vía principal de la calle 13, como unos 15 minutos, muy muy cerca realmente. De la pavimentada, que es la principal para que va para Zipacón, estamos como a unos 500 metros, entonces este es un predio muy muy interesante para las personas que de pronto desean invertir en la sabana, cerca de Bogotá, en un clima pues frío, pero realmente aquí se pasa una cabaña muy muy agradable. Entonces pues aquí les dejo pues estas últimas tomas para las personas que estén interesadas. Les recuerdo que mi nombre es Carlos Castañeda, mi número celular el 319-467-9106. Algo importante para terminar es que la propietaria de este predio, que es toda la finca como tal, toda la finca, sí, realmente también, pues les comento una vez, se están vendiendo pues terreno más grande si llegan a necesitar, que estamos, podemos ampliarlo allá de alguna manera y se pueden vender de 2 hectáreas hacia arriba o de pronto menos, pero pues ya nos tocaría entrar en negociación. El metro cuadrado se está pidiendo a 14 mil pesos, ¿sí? Entonces para que hagan sus cuentas, 14 mil pesos, pero ya comprando extensiones más grandes, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Aquí este lote pues es un lote que no alcanza a tener la fanegada, son 4.400 metros, pero en esta parte ya se puede vender por metro cuadrado y pues más o menos estaríamos hablando de que cada hectárea estaría a un promedio de 140 millones de pesos, para que lo tengan presente. Entonces pues quedo atento a cualquier inquietud. Les recuerdo pues que también me pueden escribir a mi WhatsApp o me pueden llamar en cualquier momento, en caso de que no conteste me pueden escribir al WhatsApp, que yo respondo tan pronto lea el mensaje. Quedo pendiente a cualquier inquietud.